Saludos, señores. Bienvenidos a De Grana y Oro. Las elecciones municipales ya han pasado y esperemos que la fiesta nacional tenga y siga teniendo el respeto que se merece. Ojalá que así sea. Vamos a ocuparnos con rapidez de unos carteles que tenemos muy a corto plazo, que son los que se van a celebrar esta semana. Y vamos a comenzar con el primer festejo de la Feria de Hogueras de Alicante. Novillos de Hermanos Ruiz Palomares, dos, para Parrita Chico de Murcia, Alfonso Ortiz de Arganda, y seis herales de López Gibaja para Marcos de Cuenca, Cristian Ortuño de Alicante, José Nicolás de Murcia, Adrián Velasco de Alicante, Álvaro Cano de Guadalajara y Sedano Vázquez de Castellón. Una cámara de Grana y Oro de Televisión Murciana estará para cubrir este festejo mañana en Alicante. Y cruzamos fronteras, el sur, Ladur, en Francia, domingo 21 de junio, toros de Juan Luis Fraile para Rafael Rubio Rafaelillo, Medi Savalli y Morenito de Aranda. Y volvemos a España, en Trillo, en Guadalajara, el domingo 21, novillos de El Cotillo, festejo mixto para Joe Maura, Filiberto de Calasparra y Juan de Castilla. Bueno, pues hemos hablado estas últimas semanas de esa feria de San Isidro. Pues la verdad es que las impresiones que ha dejado Rafaelillo en su paso por la última de Madrid fueron sensacionales. Yo no sé qué hubiera pasado si llega a matar a la primera y hubiera cortado esas dos orejas a ese toro de Miura. En cualquiera de los casos, nosotros hemos seguido pues todas las impresiones y todas las crónicas que se han invertido de Rafaelillo. Les vamos como muestra a ofrecer pues unos comentarios favorables para el torero murciano de nuestros compañeros de Televisión Española, Federico Arnás y Javier Hurtado. Pues el domingo, en la última corrida de feria, había mucha gente que iba con los argumentos centrados en los toros, porque era el final nada más y nada menos que con los Miura. Trenzaron el paseillo Rafael Rubio Rafaelillo, Javier Castaño y Serafín Marín. La plaza volvió a registrar otro lleno y una tarde soleada. La corrida de Miura, la verdad es que solo hubo un toro que veremos más tarde que destacó, y destacaron desde luego los pares de banderillas de Fernando Sánchez y de Ángel Otero, que ha sido todos los banderilleros que ha sobresalido en este ciclo. Se ha incorporado la cuadrilla de Javier Castaño, el tercero, Marco Galán, que no estaba acostumbrado ya a banderillar porque llevaba unas temporadas dedicándose simplemente a la brega, a lidiar, pues puso un par de banderillas a este toro, pero con tan mala fortuna que lo alcanzó, lo hirió en el escroto. Cuando pasó a la enfermería detectaron que tenía una contusión y una evisceración del testículo izquierdo, además de un puntazo corrido en la pierna izquierda, contusiones y erosiones múltiples. Bueno, tuvo que exhibir esgrima Javier Castaño con sus dos toros. Sí, no tuvo suerte, el lote más complicado le tocó a él y poco pudo hacer. Este es el sexto de la tarde que toreó Serafín Marines, fue un toro noble, quizá el más noble de toda la corrida, y al que sacó alguna tanda de muletazos estimables, pero no pasó de ahí. Y desde luego la faena importante fue esta al cuarto de la corrida de Rafaelillo. Para mí, Javier, junto con la de Castella y la de Talavante al quinto toro de Juan Pedro, probablemente las tres faenas más intensas de toda la feria. Desde luego que intensidad tuvo y mucha, porque el toro fue de esos toros que no tiene una reacción igual que a otra. Tan pronto le dejaba torear relajado, con una pose natural, sin... confiado en lo que hacía, cuando el toro de pronto pues se revolvía y le ponía en un brete. Es decir, una faena difícil de realizar con un toro, porque el toro pues tenía mucho que torear. Y estuvo francamente bien, importante Rafaelillo, sobre todo muletazos con la mano izquierda extraordinarios, muy entregados, los solés sonaban con esa rotundidad que solo puede marcar una plaza como Madrid. Y yo pienso que si le hubiera matado a la primera, no solo le hubieran concedido una oreja, sino que le hubieran pedido con fuerza pues a las dos. Muy probablemente, además él era consciente de ello, porque desde luego hizo un gran esfuerzo, vemos ahí como el toro en un derrote lo atrapa, hizo un gran esfuerzo lidiando al toro, supo que había hecho pues una labor intensa, pero lamentablemente falló con la espada.
Hubo en esta faena, por tanto, estética, hubo entrega, hubo emoción, hubo muchas cosas en esta coctelera, la última faena importante de San Isidro, y la pena eso, que solo se quedara en una emocionante también vuelta a ruedo, porque la recorrió el murciano entre lágrimas. Sí, desconsolado. Él sabía que de haber metido la espada el triunfo habría sido casi de apoteosis, y ahí quedó pues un poco en agua de borrajas todo hecho. Pues lo han podido comprobar. Afortunadamente, para Rafaelillo también hay un premio importante, porque la dinastía de los Bienvenidas han premiado a Rafaelillo como una de las mejores faenas de la feria. Y estén atentos, porque por gentileza de nuestros compañeros de Televisión Española les vamos a ofrecer a ustedes pues los mejores momentos y los más puntuales que se han vivido en esa feria de San Isidro.
Bien, pues el agradecimiento de nuevo a los compañeros de Madrid. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, muy breve, y les recomiendo que luego se pongan cómodos porque el siguiente reportaje merece la pena que lo vean ustedes sentaditos y muy tranquilo, porque lo que vivimos el pasado domingo en Caravaca merece la pena que todos los murcianos lo vean desde sus casas. A vuelta de publicidad. Saludos de nuevo, señores. Lo que les habíamos prometido. Nos vamos a acercar hasta esa ciudad santa, Caravaca de la Cruz, para que disfruten ustedes de un día histórico como nosotros lo disfrutamos el pasado domingo. El primer festival taurino a beneficio de las hermanitas de los ancianos desamparados de esa ciudad. Un festejo extraordinario. No les cuento más. Prefiero que ustedes sigan paso a paso lo que fue ese gran festejo. La Consejería de Educación, Cultura y Universidades le ofrece este espacio. El Festival Taurino celebrado en Caravaca de la Cruz el 14 de junio a beneficio de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados será recordado por muchos años, por dos importantes motivos. Primero, por ser la primera vez que se organiza un evento por esa gran causa y segundo, porque ese día se indultó el primer toro de la historia de esta plaza neomudéjar. Ese día se dieron cita a muchos medios de comunicación para presenciar el festejo y comprobar si era cierto el rumor que aseguraba una entrada de las más grandes tras la reinauguración de este coso hace ya varios años. El cartel estaba formado por Finito de Córdoba, Rafaelillo, Antonio Ferrera, El Rubio, Daniel Luque y el novillero Filiberto, con los novillos toros de González Sánchez Dalp. De por sí ya había motivos suficientes para acudir a la plaza, pero en los tiempos que corren podía haber alguna duda del éxito de este festival benéfico. Pero cuando se hace un festejo con tanta verdad y con una colaboración tan desinteresada, el público responde. La prueba la vimos con los tendidos casi al completo. De Grana y Oro comenzó preguntando al empresario y organizador Antonio Soler si habrá más festivales en años sucesivos. Que si no pasa nada, esto va a ser un éxito muy grande, ¿no? Porque yo creo que el pueblo de Caravaca y la afición de la región de Murcia va a acudir esta tarde a la plaza y, bueno, vamos a intentar que quede lo mayor posible. Y yo siempre cuando hago un primer festival, siempre con la idea de hacer un segundo, un tercero y un cuarto. Y yo creo que esto no va a ser menos, sabiendo la necesidad y que la causa lo merece. Cuando las cosas se hacen con sentido, al final todo va coordinando y al final sale bien, ¿no? La suerte de que todos estos toreros que sabemos que todas las figuras que vienen esta tarde al festival sabemos que pasaban por las ferias importantes y han tenido la suerte de que de alguna manera todos han tenido un triunfo importante, el caso de cualquiera de los toreros que están en el cartel. Y Mara, el que hace muy poquito, ¿no? Nuestro paisano Rafaelillo con ese triunfo tan grande en Madrid y el del novillero Filiberto en Sevilla. Por los patios de caballos se veían caras conocidas, como el presidente del Club Taurino de Murcia, Alfonso Avilés, o el matador de toros de Lorca, Miguel Ángel Moreno. Según iban llegando los matadores, nos fueron atendiendo. El torero local, Antonio José El Rubio, muy feliz. Estoy en mi plaza con mi gente, con la gente que quiere y una oportunidad de privilegiado, que es torear un cartel con figuras. Y oye, no me cambio por nada ahora mismo. A partir de ahora, pues el mismo camino de siempre. Hoy volveré a dar otro toque de atención y que sepan que el Rubio está muy vivo, que el Rubio no es un torero que no ha desaparecido y que ojalá, ¿no?, fuera a partir de ahora pues saliera alguna oportunidad más y que poco a poco pues todo el esfuerzo y toda la dedicación que le doy a esta profesión pues se vea recompensado. Filiberto, muy motivado tras su paso por Sevilla. La verdad es que sí, ¿no? Yo creo que uno de que empieza a ser torero pues sueña con estar anunciado junto a toreros como los que hoy tengo la suerte de compartir este cartel y espero que tener suerte, ¿no?, poder triunfar y que me vean triunfar como yo quiero y bueno, yo creo que el aficionado y el público ha disfrutado de una buena tarde de toros hoy. Además cerquita de casa, ¿eh? Sí, muy cerca, aquí prácticamente en casa. ¿Vienes preparado?
Pues sí, ¿no? La verdad es que sí, vengo con una moral muy alta, ¿no? De la buena impresión que se dio en Sevilla, ¿no? Del triunfo de Sevilla. Y bueno, pues esperar refrendarlo también, ¿no? Con el tiempo justo llegaron Daniel Luque, Ferrera y Rafaelillo. Así de amables nos atendieron. Ojalá que la gente se divierta y sea un día bonito para ellos. Bueno, estar hoy con el maestro Ferrera y con Rafaelillo, un placer para ti. Sí, la verdad que sí, que sobre todo el mediodía que me han dado ha sido importante. Sí. A ver si ahora yo les puedo dar ahí fiesta, para que se diviertan. Igual que para muchos taurinos, la tarde del domingo fue un día agridulce para Antonio Ferrera. Un día especial por el motivo en el que estamos aquí, pero muy especialmente por los momentos que están viviendo una familia muy querida por mí y prácticamente por todos los que estamos aquí hoy. Bueno, pues que hoy se olvide todo y que disfrutéis. Nada, esperemos darle el mejor homenaje posible. Un abrazo fuerte para ellos. Mucha suerte. Gracias. Rafaelillo estaba muy contento por lo que se le avecina. Bueno, una semana bonita esta tarde, lo más importante es el fin del festival. Como todos vivimos ya la semana pasada, vayamos juntos en la residencia con las monjitas, que es un motivo importantísimo para que esa residencia se le hagan mejoras y cada año tenga una continuidad para que tengan una mejor calidad de vida los ancianitos. Y bueno, y a partir de ahí pues que sea un éxito artístico, que la ciudad de Caravaca disfrute, los profesionales, los aficionados, y que sea una tarde bonita para Caravaca, para que también le pegue un revulsivo torinamente. Se aproximaba la hora. Los ancianos del asilo que pudieron asistieron al festejo. Presidió la corrida el periodista local Alfonso de la Cruz, acompañado de sus asesores. Los tendidos como jamás se han visto en los últimos años. Irrumpió la gran banda de música ovacionada en su recorrido. Las cuadrillas se hacen presentes. El resultado artístico fue Finito de Córdoba, ovación con saludos. Rafaelillo, dos orejas. Ferrera, dos orejas. El Rubio, una oreja. Daniel Luque, dos orejas y rabos simbólicos. Y Filiberto, los máximos trofeos. Antes de romperse el paseillo, se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Aurora, hija del ganadero José García Guillén. Por megafonía se mencionaron a varias firmas comerciales que colaboraron con el festejo. Luego hubo una entrega de una cruz de Caravaca a cada torero. También hubo recuerdos para el empresario Antonio Soler y el ganadero Manolo González. Tras los agradecimientos, los toreros posaron con las autoridades en la foto de familia. Presenció el festejo el nuevo alcalde, José Moreno, con los concejales José Francisco García y José Manuel. El primer toro fue para Juan Serrano, Finito de Córdoba, un toro cárdeno de bonita lámina con el que se adornó en unos lances. Tras el cambio de tercios, Finito pidió permiso al palco, comenzando con pases de tanteo. El toro buscó su condición de manso, buscando el refugio de las tablas. Juan Serrano pegó muletazos de bello trazo en los terrenos que le pedía su antagonista. Hubo series de gran mérito con un estilo muy personal y por el momento que atraviesa. Finito terminó toreando al cárdeno estando siempre por encima del rajado astado.
mató de estocada al segundo intento, fallando después con el descabello. Ese fue el motivo de quedarse sin premio. Saludó una ovación de reconocimiento. El segundo fue para el torero de Murcia, Rafael Rubio Rafaelillo, toro de capa negra al que recibió con dos largas de rodillas al hilo de las tablas. Pascual Mellina cerró el tercio de banderillas con un buen tercer par. Rafaelillo brindó su faena al coordinador del festival, Emilio Martínez, un brindis muy merecido. Rafa comenzó su labor muy relajado, sabiendo lo que lleva entre manos a estas alturas de su carrera. Tras su primera serie, se pasó al de Sánchez Dalp con la diestra y un cambio de mano cerrado con el de pecho. Continuó muy de verdad en series en redondo, de trazos largos y saliendo de la cara con mucha torería. Con la muleta en la zurda se dejó ver el auténtico Rafaelillo. Lo hizo como el día que cautivó al público en la última de San Isidro, en Madrid. El diestro continuó relajado, cruzándose entre los pitones, sacando pases lentos. En los extraídos por la espalda y en la corta distancia, Rafael hizo que de nuevo el público se levantara de los asientos.
cerró con doblones de fuera adentro. Mató de casi entera al segundo intento, tirando al toro sin puntilla. Se le pidieron los máximos trofeos al murciano, pero el palco solo concedió dos orejas. Rafaelillo, con la ayuda de sus hombres de cuadrilla, sacó a sus dos hijas para dar una clamorosa vuelta al ruedo. Finalmente saludó otra gran ovación desde el centro del platillo. En tercer lugar actuó Antonio Ferrera. Tras la intervención del tercio de vara, se lució en un ajustado quite por chicuelinas. Ferrera tomó las banderillas, colocándolas en tres pares que llevaron la firma de la casa. Ovación también de gala para el extremeño. Tras pedir permiso al palco, Ferrera se fue al centro del ruedo para brindar al cielo por Aurora. Este toro, tercero del festival, tardó un poco en romper en la muleta. Ferrera le buscó las vueltas y poco a poco lo fue sobando por los terrenos que le fue marcando el mansito. En la puerta de Chiqueros le sacó lo mejor que dio de sí.
También Ferrera se quedó sin el premio gordo por fallar con la espada. Paseó dos orejas. En cuarto lugar actuó el torero local Antonio José López el Rubio, un matador de toros al que las oportunidades le llegan con cuentagotas. Pese a los años de alternativa, donde siempre ha dado la cara con triunfos sonados, nunca se le ha dado la oportunidad de confirmar en Madrid. Pero el Rubio sigue entrenando y esperando que llegue ese día. Esta es otra prueba con qué decisión salió con el capote. Tras pedir permiso al palco, Antonio José se fue a brindar a los ancianos de las hermanitas de su pueblo. Vean ustedes con qué verdad salió a jugársela con el pase cambiado. Hubo rotundas series con la derecha, abrochadas con el de pecho. Otra serie más, encajado y fitando de largo, dando tiempos para que el toro tomara oxígeno. Por las ganas y la forma de estar en la cara del toro, nadie diría lo poco que torea. Cuando se pasó la muleta a la zurda, el animal se le metió por dentro avisando su lado malo. El Rubio se iba creciendo mientras la banda de música le tocaba su famoso pasodoble. Antonio se volvió a poner muy firme por el pitón derecho antes de ir a por la espada de verdad. Al intentar unas manoletinas sin apenas espacio, el toro se lo echó a lomos en una impresionante voltereta. Poco le importó. De nuevo, sin apenas mirarse, volvió a la cara para buscar el triunfo montando la espada. Fue en esta suerte donde el destino le dio la espalda, de nuevo otra cogida. El toro no dobló, teniendo que usar el descabello sin acierto. Sus compañeros, Rafaelillo y Ferrera, lo alentaron en todo momento. La plaza reconoció su meritoria faena y lo ingrato de esta profesión.
Por fortuna, las cámaras de Grana y Oro y otras de la comarca del noroeste estuvieron allí para dar fe de ello. El rubio fue aclamado en su triunfal vuelta al ruedo con una oreja que tuvo para todos el mismo mérito que los máximos trofeos. Salió por Chiqueros el quinto toro, de nombre Lúbrico, marcado con el número 71. Este ejemplar de Sánchez Dalp terminó haciendo historia en esta plaza. El destino quiso que cayera en manos de un torero joven, Daniel Luque. El animal tuvo la condición de un toro bravo, dejándose ver en el peto del caballo con los dos pitones y hundiendo los riñones. Daniel lo mimó con el capote, dándose cuenta de lo que tenía. El de Gerena pidió permiso al palco y se fue al tendido de sol buscando a su ahijada, hija de Rafaelillo. Para ella y su hermanita fue el brindis. Luque inició faena sin toques bruscos para sacar lo mejor del toro. La serie con la derecha, el cambio de manos y el pase de pecho fue un ejemplo de lo que se avecinaba. Continuó con parsimonia, sin atacar al buen toro. Le dio los tiempos precisos, con los pies clavados en la arena, todos en el mismo terreno. La faena tuvo su magia. Cuando acortó las distancias, el público se le entregó. Thank you.
Luego, Luque se deshizo del estoque para realizar sus clásicas luquetinas. La faena fue a más, comenzándose a pedir el perdón para el toro. Tras asomar por el palco el pañuelo naranja, el sevillano continuó su recital hasta que el toro volvió por donde merecen los bravos y nobles. Daniel Luque paseó los máximos trofeos simbólicos en una vuelta al ruedo clamorosa en compañía del mayoral. Cerró el gran festejo el calasparreño Filiberto. Lo hizo con un utrero en berrendo que se desplazó con dulzura en los vuelos de su capote. Tras pasar por el caballo, Filiberto se volvió a lucir de capa. El brindis fue para la plaza. Luego, por alto, comenzó la faena cargando la suerte. Filiberto pegó muletazos de gran mérito por el lado derecho. Se enroscó al novillo por la espalda, continuando quieto y firme. Siguió toreando con largura por el pitón izquierdo.
se puso muy cerca para demostrar el buen momento en el que se encuentra, a pesar de tener ante sí a un gran novillo. Los desplantes torerísimos. Filiberto mató de casi entera y un descabello. Justos también los máximos trofeos para el novillero. Ovación para el toro en el arrastre y para el de Calasparra en su vuelta triunfal al anillo. La última ovación de la tarde se la llevaron todas las cuadrillas al abandonar la plaza. La Consejería de Educación, Cultura y Universidades le ha ofrecido este espacio. Bueno, pues lo dicho, esperemos que el próximo año se pueda volver a ver el segundo festejo. Ojalá que así sea, porque los toros no están reñidos, pues como ustedes habrán podido comprobar, con nada, por supuesto. Tengo que darle las gracias también a los compañeros Felipe de Paco y a Jesús Cano, porque también colaboraron con nosotros para que este programa saliera adelante. Hacemos una breve pausa y después nos vamos a ocupar también de otro festejo benéfico, a vuelta de publicidad. Saludos de nuevo, señores. Ya entramos en la última parte del programa de Grana y Oro. Todos los años, la Casa Asprona de Albacete celebra una corrida de toros, porque la verdad es que todos los toreros, las figuras del toreo, se apuntan para participar en ese festejo. Este año ha debutado un torero nuevo, ha sido Cayetano, con Ponce y Perera. Los toros fueron de las Ramblas, de Daniel Martínez. La corrida fue interesante y, como cada año, le hemos hecho también un breve seguimiento. Por tratarse de un caso tan importante, este año no podía faltar también nuestro granito de arena para que ustedes vean lo que os sucedió el pasado domingo en Albacete. Thank you.
El pasado día 14 se celebró en Albacete la tradicional corrida de toros a beneficio de Asprona. Como suele ser habitual, los toreros que intervienen en ella por primera vez son invitados a visitar la sede y sus instalaciones. En esta ocasión lo hizo Cayetano Rivera junto a su apoderado Curro Vázquez. La verdad es que nosotros pues podemos ser un mero conducto para echar una mano, pero en verdad lo que hay que resaltar es el trabajo que se hace aquí, que es tan necesario y bueno, yo lo admiro mucho. Digno de admirar a toda la gente que tiene esta organización, a la gente que trabaja con los enfermos, y me voy muy emocionado de ver las instalaciones, el trato y de ver a esta criatura. Lo que he podido ver, pues todos los centros están fenomenal, y luego sobre todo con el cuidado, con el cariño que se ve que tienen por los demás, ¿no? Y bueno, resaltar esa labor que hacen. Espero que a lo largo de los próximos años desde Asprona podamos contaros que entre todos hemos hecho un mundo mejor. Yo les voy a ayudar. ¿Y tú? Muy bien. El cartel de esta edición estuvo compuesto por Enrique Ponce, Miguel Ángel Pereira y Cayetano, con los ejemplares de Las Ramblas. La plaza registró una de las mejores entradas de los últimos tiempos. La corrida de Daniel Martínez tuvo seriedad, aunque le faltó algo más de fuerza. En conjunto, corrida interesante. Enrique Ponce ha toreado varias veces por esta causa. Ponce, en el año de su 25º aniversario de Alternativa, mantiene su habitual frescura dando siempre la cara, a la vez que refleja su temple y el manejo de la espada. Miguel Ángel Pereira también es asiduo de este cartel, aunque en esta ocasión entró sustituyendo a Manzanares. Pereira sobresalió con sus habituales pases por la espalda. También destacó en el toreo al natural. La sorpresa la dio Cayetano en el año de su vuelta a los ruedos. En Albacete dio una imagen muy favorable mostrando sus intenciones de competir con las figuras.
Volviendo con Cayetano, si alguien tenía alguna duda, en Albacete demostró sus propósitos. Ponce y Cayetano salieron a hombros con 3 y 2 orejas respectivamente. Bien, pues la corrida de Asprona. También tenemos que agradecer la colaboración de nuestros compañeros de Media Verónica en Albacete. Bueno, pues también nos vamos a ocupar de ese homenaje que ayer se le rindió a José María Dols Manzanares en Alicante. Y por supuesto estaremos pendientes de la actuación de los dos novilleros de la Escuela Taurina, Parrita Chico y José Nicolás. Lo que hagan también Rafaelillo en Francia y también aquí en España, Filiberto, se lo contaremos puntualmente la próxima semana. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Siempre decimos lo mismo, pero hay que repetirlo. Gracias a toda la colaboración de los compañeros y en especial resaltar el buen trabajo de nuestro realizador Juan Vázquez. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles, pero antes recuerden que el próximo domingo este mismo espacio lo pueden volver a ver a partir de las 9:30 aquí en Televisión Murciana. Hasta la próxima semana. Que sean felices.